El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se proponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Sean tan amables de sentarse. Primero que hablar un poquito de San Nicolás. Su padre se llamaba Compañero y su mamá Amada. Ya estaba vieja, tenía 40 años. Y siempre ha tenido fama Santa Claus o Niclaus, que en inglés eso quiere decir. Porque le regala cosas a los niños allá en Estados Unidos y aquí los Santos Reyes. Porque él era hacendado, hijo único, y regaló todos sus bienes. Y la tradición nos enseña que una vez, uno que tenía un mesón mató a tres niños para darles de comer, o de cenar a los invitados, a los clientes. No les extrañe, miren. El año pasado vi en La Voz de Michoacán que enfrente del bosque Cuauhtémoc vivía un matrimonio que vendía tamales. ¿Y qué creen? Compraba cadáveres. Y dicen, en lugar de que lo entierres, te doy tanto y dámelo. Y entonces en una ocasión le salió un dedo en un tamal a uno, le habló la policía. 40 años tenían vendiendo tamales esos señores. Y en su casa tenían ahí un patio lleno de puros esqueletos humanos. Entonces no les extrañe, hijos. Aquí cuando llegaron los españoles, los indios, después de la guerra, se comían a los muertos en ollas de carne. Y a los niños los mataban, a las mujeres se las llevaban. Y a los prisioneros los mataban el día del dios Curicagüeri. Y hacían pozole. Y bailaban porque es muy indigesta la carne humana. Y cuando decían que tenemos que comer la carne de Cristo, pues los indios ya estaban acostumbrados a comer humanos. No les extrañe. Entonces, San Nicolás, el papá, fueron a ver a Bari, allá por 1400 y feria, vivió San Nicolás, obispo, alias Santa Claus. Nada más que los italianos, que son bien ratas, se robaron el cadáver, los huesos de Santa Claus, los trajeron a Bari, al sur de Italia. Ahorita actualmente, ahí en Asia Menor le llaman Turquía. Por cierto, acaba de haber un pinche temblor, ¿de cuántos van? 2000 muertos, ¿verdad? Pobrecitos, se caen a edificios grandes y de adobe. Es mucho, el terremoto es algo terrible.
Y entonces se puso a pedir a gritos y el señor cura se dio cuenta por el sacristán. Hija, ¿por qué gritas? Es que quiero tener un niño, ya tengo 40 años. No te preocupes, dentro de un año vas a tener un niño. Y efectivamente nació San Nicolás, hijo único, y fueron a bautizarlo. Y le pusieron Nicolás por Nicolás Obispo, o Santa Claus. Su casa estaba entre el templo y el convento. Se hizo amigo de muchos sacerdotes. Su papá le daba dinero para que comprara pan y todos los limoneros desde los 4 o 5 años les daba pan. Y ya de sacerdote mandó hacer una panadería y mandaba a 12 acólitos a regalar el pan. Y por eso es el patrón de los panaderos. Aquí el difunto Enrique Rivera siempre nos pagaba las mañanitas. Hoy la pagó no sé quién de todos, pero un nieto pagó. Sí vinieron, ¿a que no se dieron cuenta? Que hubo mañanitas, hubo 2 mañanitas, uno con mariachi y otro con los pistoleros, y los pagaron los nietos del señor Enrique Rivera, en paz descanse. Y hacen la danza de los panaderos, no había maíz. Ahora fíjense que el maíz le está ganando al trigo, al pan, y le está ganando al arroz. Los chinos están comiendo mucho maíz, es más codón el maíz mexicano. Y el segundo más rico del mundo compró 70 ranchos y le está vendiendo miles de toneladas a China. ¿Y dónde creen que es el maíz? Pues aquí de México, hijos. Aquí comemos, ¿qué? Tamales, huichepos, temblorosos, ¿qué más? Gorditas, ¿qué más? Redonditas, tacos, ¿ah? Bien jodón el maíz, es lo mejor que hay en el mundo y se va a regar en todo el mundo. Nomás que el que nos mandan de Estados Unidos, ya López Obrador no lo quiso porque tiene cáncer y trae un estudio de la fregada alegando que no, ¿cómo pinches no? Y está bien en cobrar a Estados Unidos porque ya no le compramos maíz, ya no compramos carne que tiene cáncer, chingadera, tiene como 5 años congelándose la carne que mandan de Estados Unidos. Cabrón, aquí hay unas terneritas, pues críen, gallinas, guajolotes. Aquí había, ¿verdad que había puercos en todas las casas? Mataban un puerco y eran con manteca, toda madre. ¿Quién se me va de riñones? ¿Quién se me va de cáncer, diabetes? Nadie, hasta ahora esas regaderas de aceite, de maíz y de cártamo. Es puro cáncer, le echan veneno para que no se eche a perder, lo mismo que los refrescos, lo mismo que los jugos. Nos están matando. Y luego los insecticidas envenenan las uvas y todo. Entonces, hijos, él regalaba hasta que se murió 12 canastos de pan. ¿Y qué creen? Tiene mucho pegue. Aquí cerquita está San Nicolás de Villamorelos, Piñícuaros. Por eso los padres no pudieron venir. También en Tupátaro, Tupatarillo, San Nicolás de la Condesa, San Nicolás de los Agustinos, aquí. En Santa Rita, la patrona de Santa Rita, y el lunes que pasé en una cohetería. Ya, cabrón, pues ¿quién es su patrón Santa Rita? Sí, pero queremos a San Nicolás y le hacemos novenario con cohetes, cabrón. Y con Castillo, con Timán, nosotros, que es nuestro patrón. Nunca se metió con mujeres. Era medio pendejo para clase, ¿eh? No crean que era inteligente, nunca escribió un libro. Y también quería estar en una ciudad donde los cuchillos y los tenedores fueran oro y plata, y un jardín grande, y quería vivir donde había una biblioteca fregona. Y en sueños le dijo: Tolentino, Tolentino. Y se tuvo que ir a Tolentino porque Dios se los dijo. Y era un puerto donde hacían barcos. ¿Qué hay en los puertos? Ah, pues bares, cantinas, prostitutas, asesinatos, robos. Vayan a Lázaro Cárdenas nomás, para que puras mentadas de madre, de puro güey para arriba, en La Paz, a Veracruz, donde quiera que vayan, vayan a Alvarado para que vean lo malo, que es bueno. La gente cómo habla, pues en el padre Pistolas, ¿verdad? Y entonces había un señor que tenía 5 cantinas
Y Nicolás encontró la iglesia en ruinas y se iba a las plazas y a las calles a predicar. Y era tan jodón para predicar que empezó a llenarse a la iglesia. Y ya no iban a ver las cantinas ni a las prostitutas. Y este señor se encabronó y mandó 15 a gritarle cosas al padre Nicolás. Pero él no se inmutó y siguió predicando. Y al último el señor también se metió a la iglesia. Y saliendo fue a la sacristía. Le dijo: "Señor cura, perdóname. Ya no voy a tener prostituta, las voy a poner 5 tiendas para vender aparejos, todo eso de los güeyes, ¿cómo se llaman? Yugos, pan, harina, riatas, aparejos, sillas". Y dejó de ver prostitutas ahí. Y fue una cosa tan notoria que al rato llegaron hasta reyes y reinas a confesarse con Nicolás. El pueblito sigue estando gacho así como ¿verdad? No hay nada que hacer ahí. Y ahora, como le digo, tiene mucho pegue. Ahora vamos a hablar del Evangelio, porque ¿qué creen? Hoy es domingo. Y tenemos que hablar de nuestro Señor y del Evangelio. Entonces, miren, ¿quién mató a Cristo? Los sacerdotes, los obispos de ese tiempo, se llamaba Anás y Caifás. ¿Quiénes chingan a uno? Por los obispos, los demás padres. Pero no, hijo, tengan fe, nomás piden a Dios por mí. ¿Qué dice aquí la segunda lectura? Digo la segunda frase. Cuando 2 o 3 se juntan en mi nombre, ahí estoy yo, pídanmelo. ¿Por qué no llueve? Porque me dejan solo. Yo estoy como pendejo, pide y pide para que llueve. Ustedes ni a misa vienen, ni se confiesen, ni le piden. Ahí está la pinche laguna seca. Se están secando los maíz. No, miren, nomás fíjense bien. Le ponían como 100 elotes a San Nicolás, ¿sí o no? ¿Cuántos tiene? 2. Nos vamos a morir de hambre, cabrones. Pues hay que pedirle a Dios que llueva. No hay ni zacate para las vacas. Y aquí hay mucho. Bueno, güeyes ya no hay, pero lo malo es que hacen las señoras. Pero como hay de toros, como hay de jaripeos, caballos. Pues vamos a pedirle a Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero lo principal es la corrección, que los corrija. Al padre que estaba allí le dije: "A ver, tú eres cura, estás en Valle de Santiago. ¿Y qué dice la lectura de Eleazar?" Le llamó la atención a los judíos porque dijo: "Va a venir Nabucodonosor y va a tumbar las murallas y el templo y se va a llevar a trabajar y se va a robar todo y se va a llevar a los hombres a trabajar de albañiles y del campo y de carpinteros y de canteros". ¿Y eso pasó? Dijo: "El sacerdote o el papá que no llama la atención es un perro mudo". A ver, ¿para qué sirve un perro que no ladre? Aunque sea de esos cabrones, ¿cómo llaman? Ratoneros. ¿Verdad que un perro sirve para ladrar? Y si no ladra, ¿para qué chingón sirve? Para nada. Yo no soy perro mudo. Le dije: "A ver, ustedes ahí en Guanajuato hay 36 muertos diarios. Hay un fiscal que tiene 15 años. Tienen 30 años ahí los del PAN. 36 muertos diarios, hijos. El que no secuestran, le piden piso. Ya me mataron a 2 sobrinos, hijos de mis primas hermanas. Se siente regacho. Un día mataron 14. Y eran puro chavillo, ellos que andan tomando una cerveza allí en el billar". Le dije: "Ustedes, al contrario, el obispo de Irapuato, que tanto me tira, y el de Celaya, andan de barberos con el gobernador". "No, el gobernador Diego Sinué es buena gente y el que es malo es López Obrador y es el que tiene la culpa de todo, pinches barberos. Ustedes, los padres de Guanajuato, son perros mudos, ¿por qué no hablan? Y si yo lo hago, pues que me maten, ¿cuál es el pedo? Ya estoy viejo, ¿por qué que traigo la pistolita? Hace 2 meses vino Hipólito Mora,
No sé si ustedes lo vieron, y el padre Goyo ahí estaba. Nos echamos unas cervecitas y quedaron de traerme unas hierbas para el remedio, y le di remedio porque ya tenían cáncer de próstata los dos. El padre Goyo anda en Estados Unidos. Y Hipólito le dieron 1,000 balazos. Mi amigo, igual que Mireles, lo mataron en el Issste, el pinche Silvano, ¿verdad? Entonces, me lo mataron. Y yo sé que me pueden matar un pinche balazo, cualquiera me lo da. Pero ¿qué creen? ¿Han matado a alguien aquí? Yo hablé con los de la nación. Hijos, ya chingaron a un compadre con una camioneta y otro con 9 toros, y a los muchachos, como el peligro, le quebraron las costillas. No estén chingando, hombre, pues déjenos en paz. Padre, le prometemos que no nos volvemos a meter a Chucándiro mientras usted esté. A ver, señores, ¿han matado a alguien? Contesten. ¿Han secuestrado a alguien? ¿Le han robado su camioneta? ¿Los han extorsionado? Mientras yo esté aquí, hijos, no les pasa nada. Pero como le dicen los del Jaral de Refugio, ahí estuve 25 años, se fue el padre Pistolas, nos llevó la chingada. El día que me lleve de Chucándiro, se los va a llevar la chingada. No va a haber quien pinte, quien ponga nada. Nadie les va a hacer nada. ¿Quién ha hecho algo de los padres? Entonces, hijos, valórenlos. Yo sé que me estoy exponiendo a que me maten, pero no soy perro mudo. Y no se enojen. Miren, dijo el padre Javier, dijo, ay, es que me matan. Que te van a matando, man. Debemos hablar. Ahí dice, si un padre de familia no llama a su hijo y se echa a perder y lo matan, tú eres responsable de eso. Si una mujer anda con casados, con divorciados y fracasa, usted, señora, su mamá, es responsable de eso. A mí me critican cada rato porque dicen que soy grosero, y sí soy, pero no ofendo a nadie. Y no me echen la culpa a mí. Entonces, hijos, ya acabé de hablar, les dije muchas cosas, y les agradezco todo su apoyo, y denles un taquito, una cerveza, un refresco a mis choferes cuando anden por allá, hombre. Es una joda, y luego tengo uno bien borracho que se llama Maya. Ese cabrón, si no le mando tequila o cerveza, no trabaja, ¿verdad? Miren, yo tengo mucho gusto, es un sueño esas carreteras. ¿Saben, mano, cuánto van a costar, cabrones? 160 millones. ¿Saben cuánto junto cada 8 días? 1,000 pesos. Y no digan, aquí llegan muchos de esos que están curando. ¿A poco el padre Pistola está haciendo carreteras? A mí no me dicen. Me dan ganas de llevarme un cabrón de esos y echarle un viaje de grava encima, a ver si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Para que se le quite el hocico. Entonces, hijos, apóyenme. Si no puede, yo no estoy pidiendo dinero, nomás apóyenme. Que no, con oración, que me dejen paz el obispo, los padres. Pídanle que Dios me socorra. Termino con esto, miren. Hace 15 días, muchos me preguntan, ¿dónde agarra tantos millones, padre? Aquí les voy a, ¿quieren saber hacerse ricos? Fíjense lo que dice San Pablo, y quiero que se lo aprendan. Todo bien contribuye para los que aman a Dios. A ver, digan, todo bien contribuye para los que aman a Dios. Otra vez, todo bien contribuye a los que aman a Dios. ¿Qué es el bien? Pues el amor de las mujeres, pues la lana, la salud, la felicidad, la misma vida, hijos. ¿Por qué tengo cáncer y me alivio con la noche de un día para otro? Porque amo a Dios. Ustedes se aman a Dios, pues vengan a misa. Sean caritativos, no echen mentiras, no son adúlteros. Sonrían, saluden, sean alegres. Pídanle mucho a Dios. Vamos a continuar.